Un total de 1.896 hogares de Masahue-Escuintla fueron beneficiados con la realización de las transferencias del programa Mi Bono Seguro, efectuadas en un acto simbólico por el presidente de la República, Otto Pérez Molina. En todo el departamento serán favorecidas 34.364 familias con esta iniciativa. Asimismo, el mandatario hizo entrega de 1.000 bolsas de alimentos a grupos familiares de escasos recursos afectados por la falta de lluvias, de un total de 5.000 que, según la alcaldesa de la localidad, Blanca Alfaro, se vieron perjudicados por el fenómeno. Además, labriegos necesitados recibieron 15 quintales de semillas mejoradas y 1.000 láminas para la construcción o mejoramiento de sus viviendas. Para DCATV informó Jardín Yelmo.